la noticia más importante de lo que usted no, no, me pero trae. Si usted me dejara hablar, yo le diría toda la entrevista, extracto. La noticia va de mayor a menor. Por eso no, le digo, usted va a mi redacción. Y acá tengo a un amigo que le va. Usted va a mi redacción y lo primero es la noticia más. Comience por lo más importante. Ese es lo más importante. Y me dice, Oviedo dijo que le van a pedir a Gareca que se quede. O sea, me ha dado. ¿Ha visto cómo ha ido él despabilándose? Ha dado ahorita la noticia más importante. O sea, ese lo dice y lo da al final. Por eso digo, cuando viene a la reacción los chicos, yo le digo, ¿cuál es la noticia más importante? Ha traído su sobre. Ah, mira. Su sobre Manila. ¿Sabe cuál es la noticia más importante en Alianza? Pintaron el club hoy día. ¿Pintaron el club? Ese es lo que dice más importante. Y después le pregunto al chico, oye, una pregunta. La gente cree que libreteamos. O sea, no, ese es su estado natural. Ese es su estado natural, el señor Valencia. Pero es que ese es la noticia más importante. Usted no estaba en relación. Señor, ahorita va a entrar un colega que le va a preguntar y le va a decir, porque lo he tenido, ¿quién te va a explicar? Y él ya está escuchando el programa y va a analizarte el tema. Señor, va a analizar. Señor, esa es redacción. Aquí estamos en radio. Está bien. Pero diga la noticia más importante. Si usted en radio. Me va a enseñar periodismo. Pero es que esa es la noticia más importante que hace ahora. Y me dices, Oviedo, voy a aprender. Oviedo le ha pedido a Gareca. Gareca. No, le he pedido, no le he pedido. Quédate, Gareca. Gareca, quédate. Ricardo. Ricardo. Quédate. No te vayas, Ricardo. Ricardo. Quédate. Probando, ya estamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mil disculpas por la tardanza, pero aquí estamos en vivo. Somos La Tertulia, viernes 8:55 de la noche. Y el abrazo grande para toda la gente que nos sintoniza y está conectados con su programa La Tertulia. Saludos para Silvio, para Alex Maticorena, que ya están en sus respectivas ubicaciones. Va a ingresar en un ratito más JPT. Y para contarles todo lo que ha sucedido hoy. En el arranque del, entre comillas, fin de semana, ¿no? Aunque todos los días son parecidos, todos los días son prácticamente iguales. Vamos con el sensei, Silvio Valencia. Silvio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Y aquí, al día de ayer tuve un descanso, nada más. Aquí estamos en La Tertulia. Y así es, para comenzar el programa de hoy, pedimos las disculpas, estábamos haciendo ahí los tres, estábamos un poco atareados, pero bueno, estamos para darle la información, el tema, esto del dinero, ¿no? De FIFA, que ha llegado, los 150 millones que hay que repartirse en más de 211 asociaciones, y viene a salir, ¿cuánto? $700,000, bueno, una, como dicen los colombianos, una platica. No sé si va a alcanzar o no, pero bueno, que sume por lo menos. La gran pregunta es, ¿alcanzará? ¿Para cuántos? Bueno, vaya pregunta, ¿no? Adelante, Oscar, ahí usted. Muy bien. La cabina principal. La cabina principal de operador, de, ¿ah? Como decían antes, perillero de todo. Bueno, hoy en la mañana, Silvio, dime. ¿Sabe? No, lo que pasa es que eso de operador, eso a la larga te va a servir porque, o sea, estás aprendiendo. Entonces, mañana te vas a otro lugar, pasa esto y o sea, ya lo sabes manejar. Todo lo que uno sea aprendizaje es bueno, ¿no? Sí, es verdad. La cuarentena nos ha hecho aprender. Prácticamente somos autodidactas y ahora ya podemos manejar este tipo de cositas, ¿no? Que hasta hace 2 meses no conocíamos realmente. Pero bueno, hoy en la mañana fue al mercado. Él dice que compra para 14 días. Yo la verdad hasta ahora no entiendo y no comprendo cómo hace para cargar tantos kilos de arroz, de azúcar, latas de leche, de aceite, no sé. Quiero que me cuente, sí, porque debe tener un camioncito, no sé, para trasladar todo, ¿no? Señor Maticorena, buenas noches, ¿cómo está? ¡Claro! Hola, Oquita, Silvio, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. No, nada, cuando tú me llamaste ahora, estaba haciendo mi colita, ¿ah? Me fui a comprar mi arrocito, mi azúcar, cosita aquí para mi hogar. Y no tengo cochecito. No puedes, nada. Pero un ratito. Sí, pero dime. El señor dice que el señor dice que ha comprado cositas y ha comprado 15 kilos de arroz, de azúcar, y dice son cositas. Pero señor, usted piensa que yo me he traído todo el mercado, a ver,
Me fui, 15 kilitos de arroz, 10 kilitos de azúcar, leche no compro, leche no se compró, aceite, papel higiénico, y después pasé al mercado Modelo, ¿no? Tengo una tienda de abarrotes. Silverio. Luego, temblor, temblor fuerte, ¿ah? Acá no se siente, ¿ah? Acá no, aquí sí, fuerte, ¿sí? Se sintió el temblor, te cuento. Yo tuve que salir de la imagen, sí. Uy, caramba. ¿En serio? 8:59. Vamos a ver el reporte de... Chequea rápido. Oscar. Sí, claro, claro. Tuve que abandonar rápido. Ver. Bueno, aquí en el sur no hemos sentido. Nosotros estamos prácticamente en el límite de Lurín con Punta Hermosa, la zona de playas, no, y sí. Felizmente nada. Pero ya veo en el Twitter todos, temblor, 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 temblor. Pero no viste que abandoné, salí de la pantalla. Voy a poner la repetición en un rato. Pon la repetición, salí de la pantalla, yo. Fue fuerte, ¿ah? ¿Y JPT se hará asustado o no? Que ya va a entrar en un ratito. Podemos contar varias anécdotas de temblores, ¿ah? Sí, claro. A ver, vamos a ver qué dice la gente por acá. No sale JPT, ¿ah? Sí, bueno, acá no se ha sentido, te digo, de ninguna manera. Nada, no se ha movido, pero ni, pero a ver, ni el foco. Chequea. Chequea ahí, ¿qué dice? Claro, toda la gente está comentando temblor, 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 temblor. Sí, el epicentro, ¿no? Claro. Claro, ya, te estoy diciendo. Se cayó la tía Caramelo. Fuerte remesón, ¿ah? No, sí. Estábamos diciendo que el señor Mati Corena compra, dice, he comprado cosas, poquitas cosas. 15 kilos de arroz, 15 kilos de azúcar. Sí, yo no sé cómo hace para cargar tantos kilos de azúcar, de arroz. A ver. Azúcar, arroz. No, pero no cargo, pues hermano, mira, compro mi azúcar, mi arroz, mi aceite, mi papel higiénico, eso en una tienda de abarrotes, que está en el mercado Modelo, dejo ya mi lista allí, y luego me traslado al mercado Modelo, dentro del mercado Modelo, a comprar papa, tomate, cebolla, plátano verde, camote, yuca, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eso lo traigo hacia la tienda de abarrotes, donde ya me despachan. Luego dejo ahí todo y camino una cuadra, ¿no? Voy a ver una mototaxi y le digo al chofer que por favor me haga una carrera. El chofer viene a la tienda y él me ayuda a llevar los paquetes. Subo a la moto que me cobra 2 soles hasta que me traiga aquí a mi domicilio. Tampoco me traigo todo el mercado. No puedes, pero si usted está hablando de 15 kilos, yo le digo porque yo ayer he ido a comprar y me he comprado unos 6, 8 kilos y me parecía bastante pesado. Y usted compraba el doble y solo, y yo he ido con varias personas. Señor, usted sabía que no, al mercado uno tiene que ir solo, señor, yo voy solo, ¿ah? Por eso le digo, usted va solo y yo, pero bueno. No, pero escucha, yo voy solo, pero vuelvo a repetir, los comprados los dejo en esta tienda de abarrotes, camino ni media cuadra, hay una fila de mototaxis ahí, le digo, hágame una carrera a tal sitio, ok, va a llevar cositas, sí, por favor, écheme la mano, vengo con el señor, yo llevo unas cosas, él me ayuda con otras, tú la subo a la moto y me traslada a la casa. Pues no es tanto, no hay mucho drama. Bueno, tampoco, ahí está JPT, pregúntele del temblor, si sintió o no. Puro ruido, hermano. No, fuerte, sacudió. No, puro ruido, un minuto que duró 2 segundos, después fue ruido, ¿no? El señor Valencia salió corriendo. A ver, la información manda. Tipo noticiero, ¿ah? A ver, dice el Centro Sismológico Nacional. Atento. Sismo. A ver, Amando. Ah, hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? A ver si conmigo lo hace, porque con Amanda no. El sismo
se ha registrado a las 20 horas 58 minutos 44 segundos. Magnitud de 4.3, chiquitito. Profundidad, nada, hermano, ¿ves? 66 kilómetros. La referencia ha sido a 8 kilómetros al norte del Callao. Por eso ustedes han sentido todo acá nada. Ah, pero yo te digo, para mí ha sido puro ruido. Justo estaba haciendo toda la instalación del Zoom y eso, que ahora otra vez lo habría más fácil. Ahora me tengo que, abrir una cuenta de Zoom y todo el tema más complicado. Pero este... pero no, para mí ha sido puro ruido. Movimiento, 2 segundos. No, fue corto. No, un poquito más. Unos 3, 4 segundos. Pero fuerte, fue, yo me sentí fuerte. Tuve que salir. Fue corto, pero el señor Valencia salió corriendo. ¿Ah? Sí, sí. A Valencia le tiene miedo a los temblores. Voy a ver si puedo poner la repetición. Vamos a buscar la grabación. Ya esta pasa también a la historia, ¿no? En la cuarentena. Claro. Que vamos a tener, ¿no? Claro. Va a ser usted mañana viral, señor. Como sale corriendo. Juan Pablo, tú no tienes miedo a los temblores, ¿no? Salimos aquí. No. ¿A qué le tienes miedo tú, compadre? La pregunta que habría que hacerle a Juan Pablo es ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tienes miedo, Juanpi? ¿A qué le tengo miedo? No sé si miedo, pero sí le tengo temor a lo paranormal. Pero me gusta. Ese temor me gusta. ¿Le tienes temor a la muerte? No. Ah. Es parte de, ¿no? Uno ya sabe que en cualquier momento se puede morir. Puede ser hoy, mañana, pasado, en 10 años, en 50 o en 100. Nadie es inmortal, así que eso es parte de ese proceso. 4.13, a propósito, ¿no? Porque no mucho, ¿no? A 66 kilómetros de profundidad. No creo que Oscar Paz me mande a llamar a los corresponsales. Gracias, buenas noches. No. Bueno, muchachos, ¿en qué estaban? Cuéntenme un poquito, que no los pude escuchar. No, estábamos saludando, le estaba saludando. ¿Ah, recién? Morena, estaba... sí. Ah, eso sí, escucharlo del mercado. Mati Corena, cada dos días va al mercado y dice que trae 15 kilos. ¡Por eso! ¿Cuánto vive en tu casa, hermano? No, 40. No, ¡por eso! ¡No! ¡Por eso no, pues te digo! ¡No, señor! Yo voy cada vez. ¿15 kilos me dice que trae? 15 kilos pesa él, va a cargar 15 kilos. No, ¡claro! Por eso le digo, 15 kilos de arroz. ¡De arroz! Pues ¡no! El señor no come pollo, carne, nada. O sea, puro arroz y frijoles. Este señor, por lo menos en esas dos idas, para 15 kilos, no sé qué más compra, no se debe, menos de 150, no debería de tener. Claro, algo. Con 15 kilos de comida, de hecho. Claro que sí. No, y dice más que luego menos. Se va a la sección en especerías, deja su bolsa, de ahí se va a la otra. Sí. 15 kilos de arroz y azúcar. 24 tarros de leche. Pero Alex, escucha. A mí lo que me... Dime. Pero tú compras alimentos no perecibles. ¿Y cómo haces con la carne, con el pollo, con el pescado? Eso lo compras diario. O sea, tú a la calle sales todos los días. No. El pollo, a ver. Hoy día no he comprado pollo. A veces se compra pescado. Pregunto, ¿comes? Caballita. Claro, caballita para el ceviche, claro. Después menestras también, ¿no? Fideos. Tratamos de todos los días variar el almuerzo, claro. Mira, para ir terminando ese tema, para 15 kilos de arroz, dice que no va a salir hasta en 15 días, ¿ah? Mira, hoy día está, hoy día comprado... Por eso, no, él me está diciendo así, para 15 días compra, ha comprado 15 Martín kilos. Martín Lorena va cada 2 días, 3 días va al mercado, hermano. No, señor. Cada vez que te llamo en la mañana, acabo de venir del mercado.
Acabo de venir al mercado. Salgo por otras cosas, no necesariamente al mercado, señor. Por favor. ¿Ya ha ido al mercado, señor? Por favor. Hoy día he ido porque justo me llamó Oscar y estaba haciendo mi colita. Antes de mis compras. Usted se corrió de la transmisión del partido en Bielorrusia, señor. No me he corrido, señor. Le dije a Oscar que me mande las alineaciones. De hecho, mandé un audio, más o menos preparando el tema, ¿no? Quería narrar desde el puesto de pollo. Pero lamentablemente no. Lo que pasa es que todo fue a última hora, también dicho sea de paso, ¿no? O sea, si iba a maletear la producción. No es maletear, señor, pero no es maletear, señor. Me hubiera encantado relatar. De hecho, escuché ya el programa grabado, escuché los relatos del buen Carlitos Panes y los comentarios del señor Oscar Paz y de usted. La verdad que mis aplausos. En realidad, yo estuve un ratito, los primeros 25, porque tuve un contratiempo aquí en casa, así que tuve que solucionarlo. No, pero buena transmisión, ¿eh? Y me parece que mañana sí viene otra, si no me equivoco, ¿no? Bueno, depende de la logística. Mira, mañana se juega el clásico de Nicaragua. A propósito del fútbol nicaragüense, ahora sí se va a jugar a puertas cerradas, definitivamente. Ya no habrá ingreso de público. Hoy en la tarde. La liga o la organización del campeonato publicó un comunicado anunciando las diversas medidas que se van a tomar y la activación de un protocolo para proteger a todos los asistentes o a todos los que participan de la organización de un partido del coronavirus. Y mañana se juega el clásico de Nicaragua a las 8 de la noche hora peruana. Es un partido atractivo porque los dos equipos están peleando por el título, primero contra tercero. Ahorita voy a ubicar el nombre porque obviamente nosotros no conocemos del fútbol nicaragüense, ¿no? Y tenemos que aprender sobre la marcha, pero si mañana conseguimos señal, ¿ok? Si conseguimos la transmisión del partido, podemos hacer algo muy interesante, ¿eh? No depende de nosotros, sino de encontrar una señal habilitada. Una consulta a Juan Pablo directamente, porque Juan Pablo es el que tiene mucha mejor memoria que nosotros. ¿Algún jugador nicaragüense que haya pasado por el fútbol peruano, Juanpi? ¿Recuerdas? Nicaragüense. Creo que no. ¿O sí? No, hasta hondureño. Hemos llegado, panameño. Costarricense. ¿Hondureño quién fue? Dolmo Flores en la U. Dolmo y César Obando también. Claro. El demonio. Claro, sí, está bien. Claro. Costarricense, panameño. Ahora, ¿qué? ¿Nicaragua no está en los países de la FIFA? ¿No conforma países de la FIFA? Sí, por supuesto, claro. Si juega las eliminatorias. ¿Y por qué juega? ¿Y por qué? No entiendo. ¿Por qué está habilitado? O sea que... Claro, no ha parado. Ha parado, Soliga. Es extraño, ¿no? Es con CACAF, pero claro, los demás de CONCACAF se han parado. México, Estados Unidos, Canadá. Pero habría que ver si este tema del coronavirus está bastante complicado. No, ¿no? Sí, digo, ¿no? Dice que la FIFA va a repartir 150 millones entre sus asociados. Sí, 211. Sí. Entre 211 sale a 710 mil dólares, nada más. Sí, por eso te... Ay. Sí, eso sale. Ahora, el lunes hay directorio de la federación, ¿eh? Obviamente videoconferencia. El lunes. Hay que estar muy atento por la tarde, a ver, vamos a estar muy atento a ver. ¿Y cuáles van a ser los temas? ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Temas a tratar, Silvio? No lo sé. Te miento, tío, cuáles son los temas. Me imagino estas ayudas, ¿no? Estas ayudas, claro, que están llegando y algunos otros temas más. Pero el lunes hay que estar atento porque hay reunión, hay videoconferencia entre el directorio de la federación que se va a llevar a cabo todos los lunes, ¿ah? Todos los lunes, me dieron ese dato, va a haber directorio en la Federación Peruana de Fútbol. Bueno, en la Liga de Holanda se dio ya por terminada, sí. No hay campeón, no hay ascenso ni hay descenso, Ajax terminó primero, simplemente primero, no es campeón, y bueno, ya terminó la temporada según la Eredivisie. Es que y también corrían la suerte,
estaría corriendo la misma suerte Bélgica y Escocia, se habla, ¿no? También por ahí he leído, no sé en qué. Sí. Y también es la posibilidad. Lo que sucede es que uno de los ministros holandeses dijo que las actividades de entretenimiento y que convocan una cantidad importante de gente no regresan hasta septiembre. Y en las ligas, en la normalidad, terminan la segunda semana de mayo, ¿no? El calendario europeo. Claro. Por lo tanto, es imposible que el campeonato alemán, perdón, holandés continúe y ya está cerrado. Todo queda como en la última jornada. No hay campeón, definitivamente, se va a declarar esto de manera desierta, y tampoco descenso. Pero estaba leyendo hace un rato lo que ha pasado en México. Dame un segundo porque quiero terminar de leer un artículo, ¿de acuerdo? Del fútbol mexicano, donde me parece que el descenso ha sido congelado varias temporadas. Cosa extraña, cosa bastante rara. Déjame chequear un ratito y les damos el dato perfecto. Mientras tú checas esa información, yo quería decir que estamos a poquito de que la Bundesliga se reactive nuevamente, ¿no? Aunque ayer quedó eso en duda, ¿no? Porque la fecha inicial había sido el 9 de mayo y finalmente parece que no se va a dar así. Ha pedido la primera ministra, la primera mandataria de Alemania que no se apresuren las cosas. Así que ha quedado eso medio en duda. Sí, porque parecía que se reactivaba, pero lo que tú dices es verdad, ¿no? Así que hay que estar atento también y atento a las otras ligas también, ¿no? De Europa. Ahora cosa rara lo de Alemania, porque se ve el Bayern entrena, pero el Werder Bremen, que Pizarro, me parece, no sé si Oscar o papá lo dijo, no entrena el Werder Bremen. Pizarro ha dicho que él no está entrenando, o sea, se ve solamente el Bayern, pero los otros equipos en la Bundesliga no entrenan, ¿no? Ahora, estaba viendo ahí a tu pata ahí, el corresponsal de Fox, ¿cómo se llama? Ezequiel Daray. ¿Cómo dejaban los alemanes esas bolsitas, ¿no? De ropa, indumentarias, en unas banquitas bien amarradas para que nadie las toque, o sea, tienen un sistema tratan de cuidarse en todo sentido, ¿no? Y también decía esa posibilidad que decía Juan Pablo, ¿no? Que estaba por verse si se reanudaba o no el tema del 9 de mayo, que por ahí podía extenderse un poquito más la vuelta del fútbol alemán. Daba la sensación que sí, pero ahora con lo que está diciendo Juan Pablo, pareciera que, digamos, se podrían tirar atrás, ¿no? Pero léalo, pues, yo no lo puedo leer porque mi celular destaca, léalo a Ezequiel Daray, ahí ha escrito varias cosas importantes, ¿no? Entonces, ¿en Twitter o en Instagram? En Twitter ha escrito Ezequiel Daray. A ver, por lo pronto... Usted es su pati, no lo sigue. Este es el colmo. Por lo pronto, bueno. Mientras busca... Deporte, John Ferrari habló. Dale, Juanpi. Ha dicho, pues, que se comunicó con Paul Cominges y que el nuevo gerente deportivo que vuelve, por supuesto, es el señor Francisco González, y ha comunicado que van a desactivar la reserva y los menores por este año universitario de deportes. Y eso se concatena con la noticia que dimos ayer de que Caja Huancayo no va a auspiciar más, por lo pronto, en este año universitario. Así es que... Principal sponsor. La plata que no han encontrado, más las facturas que han adelantado, hay menos plata en la U que en cualquier otro lado. Están en problemas en Universitario de Deportes, de verdad. Uy, esto sí es complicado porque sin televisión, sin sponsors, y sin plata en caja, ¿de dónde le vas a parar a los jugadores? Qué pena, ¿no? Carlos Moreno declaró hace unos días que estaba negociando con los futbolistas la reducción de salario y que esta semana iba a haber novedades. Vamos a ver, la economía de la U está golpeada y bueno, ya sabemos cómo se origina todo esto, ¿no? El lío inacabable, interminable entre dos administraciones. Tengo la información de México y antes le pido a Alex, por favor, de que despeje a sus fantasmas que acaban de llegar a su casa en Suyana, como todos los días a esta hora llegan 3-4 fantasmas, ¿no? Claro. Lo visitan todas las noches. A ver,
La Asamblea General de la Federación Mexicana de Fútbol aprobó el proyecto de los dueños del fútbol mexicano de rescatar al Ascenso MX a través de una liga de desarrollo, el cual no existirá ascenso ni descenso para los próximos 6 años. Además de que se estipularon algunas otras reglas como un castigo económico a los equipos de la Liga MX que terminen en los últimos 3 lugares de la tabla de coeficiente. Durante la reunión en la que intervinieron representantes de la Liga MX, Ascenso MX, Liga Premier, Tercera División y Sector Amateur, votaron de manera unánime por el rescate de la categoría de plata, o sea, la segunda acá, algo que te podría hacer si en el Perú, lo cual presentó grandes problemas financieros durante el último año. Escuche, Mati Corena. Así fue la oficialización. Se aprueba por lo general el rescate de la división de Ascenso MX y se ratifican los acuerdos tomados en las asambleas de la Liga MX y Ascenso. Además de eliminar el ascenso y descenso por los próximos 6 años, también se determinó que en la siguiente temporada, que será de debut para la Liga de Desarrollo o de Expansión, podrán participar 12 equipos que ya jugaban en la categoría y se invitará a 3 franquicias de la Liga Premier. Por parte, o por otro lado, se acordó que en los últimos tres clubes de la tabla de coeficientes de la Liga MX, al final de cada temporada deberán pagar una multa como castigo, ya que no descenderán de categoría. El equipo que termine último deberá pagar 120 millones de pesos, tal y como venía ocurriendo desde el 2018. El penúltimo, 70 millones de pesos, y el antepenúltimo, solo 50. En la próxima semana se tendrán reunión de trabajo para determinar el nuevo nombre de la liga, así como su reglamento y nuevos invitados. A ver, pero si no hay ascenso ni descenso, Juanpi, esa liga, ¿cuál es el objetivo de la Liga del Ascenso entonces, o la Liga de Desarrollo? La verdad que es inexplicable, ¿no? O sea, ¿para qué se va a jugar si no van a tener opción de ascender? Si se van a mantener en esa segunda división. Es bastante complicado, ¿no? Y la preocupación viene por los peruanos que están jugando ahí. O sea, Rodrigo Cuba y Alejandro Duarte. Que este año se quedaron un poco en la nebulosa. Están por pelear la liguilla, pero se congeló todo, ¿no? Se canceló todo y ahí se complicaron. Mira, ahora con este anuncio, con lo que se podría hacer, no tiene motivo esa liga, ¿no? El presidente jugar algo, claro, que no vas a poder ascender ni nada. Dice, el presidente de la Liga MX defendió la decisión de desaparecer el ascenso y el descenso. Esto es una decisión radical, ¿no? Que tiene pocos antecedentes en el mundo. Dice, íbamos a tener escándalos mañana, tarde y noche. Así defendió Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, la decisión de desaparecer la Liga de Ascenso debido a los problemas financieros que tenía la categoría. De acuerdo a Bonilla, si no se tomaba la decisión de desaparecer la Liga de Ascenso y suspender por 5 años el ascenso y descenso, se venía un mar de controversia de jugadores por falta de pago, ya que de entrada reveló que un club del ascenso, sin decir su nombre, le dejó de pagar a sus futbolistas desde febrero. Cuestionado sobre el plan de rescate financiero que no se aplicó a los equipos del descenso bajo el mismo formato de la competencia, Bonilla argumentó que la situación era insostenible. Bueno, yo cuando escucho esto, Juan Pablo, sobre la Liga de Ascenso, Silvio, Alex, automáticamente pienso en la segunda división del fútbol peruano, ¿no? Que está quebrada, que pasa lo mismo. ¿O no es una situación similar, claro, con menor dimensión? Sí, pero aquí han sido muy drásticos, ¿no? 5 o 6 años, ni ascenso ni descenso, o sea, ¿para qué jugar, no? Si no vas a tener ningún premio, no vas a tener ninguna, ninguna ascenso, y obviamente lo campeonan igual, ¿no? Pero no sé si ha sido muy apresurada. No, lo de la Liga Peruana y la Liga 2 está, yo creo que a un 95% archi, complicadísimo que arranque, ¿no? Si la Liga A podría ser un protocolo, la Liga 2, yo lo veo más que complicado, ¿no? Y es más, en la Copa Perú también, en la Copa Perú hasta donde me dijeron que se están, digamos, nominando a dedo los equipos que mayor han invertido, y así, digamos, por ejemplo, en tal zona los que más han invertido, ya, estos dos pasan, y así lo están digitando, ¿no? Hasta ¿cómo? Cierta etapa. Sí, así están digitando en las ligas. Ahora clasifica por la plata que tienes.
Claro, por lo que invierte, ¿sí? Así están en las ligas, en la Liga de la Copa Perú. Pero vamos a ver hasta cuándo. Ahora, lo de México sí ha sorprendido, ¿no? Por 5 o 6 años el tema de ascensos y no descensos. No hay forma, ¿no? O sea, como dice Juan Pablo, Silvio, Oscar, ¿para qué van a jugar los equipos de segunda división si no van a tener ningún premio por 5 o 6 años, ¿no? O sea... Pero también hablan de falta de pagos, ¿no? Y eso también ha preocupado, ¿no? Ha dicho que por faltas de pago, desde febrero hay unos clubes que no han podido pagar. El presidente dice, bueno, si no van a poder, mejor doy esta noticia, pero muy dura. 5 o 6 años no va a haber ascenso. Pero bueno, el señor Enrique Bonilla, que aquí ha anotado. Podríamos conversar seguro mañana, Juan Pablo, no sé, o con un colega mexicano para que nos explique qué pasa realmente, ¿no? Y esta decisión sin precedentes, de verdad, que se ha tomado en el fútbol mexicano, y cómo queda también tanto Rodrigo Cuba como Alejandro Duarte, que son dos peruanos que están en la Liga Mexicana y que, bueno, este año ya no tendrán la oportunidad de ascender porque la Liga quedó ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, señor Paticarena, lo veo un poco congelado. Usted no sé qué ha hecho con su cámara, pero veo sus bigotes y su cabellera larga con rulos sin movimiento. ¿Puede usted hacer algo? Lo que pasa es que estoy buscando información y el otro celular está activado, no sé por qué, y estoy buscando información aquí en el celular donde estoy instalado. Así es que, a propósito de la información, ahí estamos. Hola, ahí estamos. No me he ido. Ahí no se ve. Claro. Lo que pasa es que estoy checando información aquí. ¿Qué está haciendo, señor? Porque el otro está que me falla, no sé qué le pasa. Son celulares chinos, también tiene usted. Bueno, o tiene iPhone 11 como rebobinar. Ahora, el ministro de Salud que habló ayer con Negrini, habló, ¿no? Buena nota del Chato. Hoy día fue, al mediodía. Víctor Zamora. Hoy día, ¿no? Pero, o sea, yo no lo, como le decía antes, previo a... Yo no lo entiendo. El ministro dice, hasta que no se encuentre vacuna, ahora sale que, bueno, si nos presentan el protocolo, no hemos visto todavía, pero si presentan un protocolo y vemos cómo van los otros países, podría, bueno, no cerró tampoco, dejó una ventanita por ahí, ¿no? Ya como que van un poco, no sé si es la palabra, van aflojando, ¿no? Claro, porque fue drástico, si encuentro la vacuna esto va a ser difícil, de que, y ahora van diciendo... Vamos a ver qué protocolos nos presentan, por ahí podemos ver cómo van los otros países también, y queremos ver cómo va también la evolución de la epidemia, ¿no? Por eso que se han puesto julio como un mes por ahí probable que pueda jugarse a puerta cerrada. Pero antes de salir al aire, y lo quiero contar ahora que estamos en vivo, en el grupo yo conversaba que yo tengo un amigo que es doctor, trabaja en Lima, y él obviamente tiene la información de primera mano, y él me dice que este tema de la cuarentena va hasta el mes de agosto. Por eso cuando tú dices... No sería cuarentena, pues ya. Bueno, ya, bueno. Eso es encierro, hermano. Pero basta, por eso te digo, mi amigo me dice, basta agosto, a lo que yo voy y lo que no. Silvio dice, ¿no? Que probablemente el fútbol pueda retornar en julio, pero si esto va hasta agosto, va a estar muy difícil, ¿no? No especule, por favor. No creo que sea hasta agosto, la verdad. Hasta agosto. Yo creo que hasta lo mucho, hasta septiembre, más o menos. No, yo creo que mayo es el mes clave. Mayo. ¿No? Sí. Yo creo que va a ser así. Con mayo creo que terminamos este tiempo, ¿no? Ojalá Dios quiera, porque eso indicaría que todo está mejorando y que ya no hay tantos. Pero no está mejorando, pero Juan, no está mejorando porque también usted no me escucha, señor. He dicho mayo. Pero escúchame. Lo escuché al ministro de Salud decir que, por ejemplo, el problema es en los conos. Cuando uno ve imágenes en Lima, sobre todo en los conos, ve los mercados abiertos, una aglomeración de gente impresionante. O sea,
esto se torna bastante, bastante peligroso, ¿eh? O sea, no es que ya en mayo listo, no. Yo creo que se vienen semanas complicadísimas. Lo que pasa es que yo creo que, Juanpi, se tiene que sectorizar esto de la cuarentena. Hay lugares donde no se hace, no se aplica, no se respeta y el público, la gente hace lo que quiere. Y por eso que el número de infectados cada vez crece más. Como te digo, la parte de Lima Norte, por ejemplo, es tierra de nadie. Cola, la gente en los mercados, como si fuese un día común y corriente. Entonces, definitivamente es complicado que la curva descienda si es que en estos lugares la gente continúa haciendo su vida normal y claro, las autoridades no controlan esto. Ahora, estamos hablando de Lima, es cierto, en Lima está un tercio prácticamente de la población del Perú, sin embargo, en provincia la cosa se está complicando. Las cosas en el norte, en la selva, ahí está la cosa brava. En el sur recién está apareciendo, en el sur los números recién está prendiendo, decía el ministro. Son bajos los números. Claro, son bajos, mientras que Lima ya está llegando a un tope y de ahí obviamente va a tener que descender, es lo que le decía a Mati Corena, pero bueno. Lo peor es que hay gente que se está yendo, ¿no? O sea, de Lima está buscando la forma de irse, obviamente porque no tiene ya las condiciones para vivir aquí. Pero Dios no quiera que los que se estén yendo estén infectados y vayan a propagar allá aún más el tema de la... No, lo que pasa es que las personas que están regresando tienen que ser chequeados de inmediato y hacer el aislamiento, ¿no? Ahora vi imágenes, por ejemplo, de Forsyth, que me parece un buen gesto, dándole carpas a la gente que tiene para ir a Puno, me parece, que tiene un terminal cerca a la Municipalidad de La Victoria, y los ha alojado ahí unas carpas que ha hecho en la misma Plaza Mancocapa, ¿no? Y decía, yo no los puedo trasladar porque no me compete a mí el tema de traslado, allá a su región, lo que sí puedo es tenerlo en las carpas, que no estén porque hay gente con familia, y que apenas lleguen allá a hacer, o antes acá, que pasen exámenes, ¿no? Esta gente, claro. Como dice, podrían llevarse el virus hacia el norte, o llegando, que se les chequee, ¿no? Lógico. Sí, señor Orales, usted está congelado otra vez. ¿Qué está haciendo con su teléfono? ¿Ah? Ya me cansé de ver sus bigotes. Ahora paré. Pero... ¿Qué está haciendo? ¿Usted está whatsappeando? ¿Está en Facebook parejas? ¿Qué está haciendo? Señor, ¿cómo va a decir eso usted en vivo, señor? Por favor, más respeto, señor. Usted se congela su imagen como si fuese Brad Pitt, ¿ah? Más respeto por el público, por favor, también. ¿Ah? Hablando justamente de Puno, de lo que mencionaba Silvio, leí hace un ratito la información de los colegas del Libero que Binacional ha mandado vacaciones a sus jugadores. ¿Vacaciones? Y justo estaba leyendo hace un rato, decía la información eso, que habían mandado de vacaciones. ¿Adelanto de vacaciones? Sí, en un momento se dijo que Alianza también quería hacer eso, pero salió Tito Roñez, así que le van a pagar normal. No, pero las vacaciones que le daban eran pagadas, te tengo entendido, ¿ah? ¿Pero las vacaciones pagadas? ¿Pero las vacaciones que son de diciembre a enero son pagadas? No. Ah, pero lo que pasa es que ellos tienen contrato en noviembre. Pero bueno, es un tema que hay que... Ahora, Alianza tampoco está, como se dice, tranquilo, porque, bueno, van a pagar, pero el mayo es el tema que Alianza va a tener que... Ahí me parece que, bueno, abril y mayo va a pagar el tema de la TV, pero mayo... Se anuncia que le está pidiendo por lo menos hasta un 30% que se reduzcan el sueldo. Aquí Valdovino fue claro, dijo, bueno, abril, vamos a ver, yo creo que hay compromiso de la televisión. Mayo es el mes que los equipos van a sentir realmente el golpe, ¿no? Porque la televisión, reitero, vamos a ver si paga o no. Bueno, en el caso de Alianza creo que lo coge algo mejor parado por lo que le llega de Conmebol, ¿no? El 60% de lo que iba a ganar en la Libertadores. Más que Alianza ha tenido buenas taquillas y ha tenido una buena caja hasta ahorita, ¿no? O sea, ha hecho una buena caja, así que yo creo que lo de Alianza es una de las mejores situaciones. Obviamente,
seguro van a pedir reducción de sueldo para salvaguardar los siguientes meses, para no gastar todo en estos meses, pero claro, algo más parado lo agarra, ¿no? La economía de Alianza debe ser de las mejores del campeonato, definitivamente, ¿no? Por lo que obtuvieron en los últimos 3 años, los ingresos por taquillas, por abonos, más televisión, ¿ok? Y por la forma como han manejado los administradores también en los últimos años el cuadro blanquiazul. Igual tienen que tomar sus precauciones. Y de Sporting Cristal, ¿qué se sabe, Juan Pablo? No hay mayores novedades. Bueno, Cristal este año también hablaban poco, ¿no? Lamentablemente la comunicación se cortó con la prensa al estilo Federación Peruana de Fútbol y hoy no anuncian nada. Y espero que el señor Maticorena se descongele de una vez, por favor. Sí, no, en Cristal no se ha conocido nada. Se sabe que le estaban pagando completo a los jugadores, pero vamos a ver los siguientes meses. Porque ahora Cristal sí depende un poco de lo que pague Televisión, ¿no? O Televisión te paga cerca de 4 millones. Entonces ya no depende tanto de la cervecería, entonces está en una situación tan igual como los otros equipos, ¿no? O sea, ahora no hay papá Bacus que salve, entonces me imagino que algo de ahorro tendrán que hacer, así que no sé si van a pedir reducción de jugadores, de los sueldos y esas cosas. Pero no han comunicado nada por lo pronto. No, Baldovino dijo acá cuando le entrevistamos, yo justo lo anoté, Cristal hasta este mes va a poner pagar. El próximo mes, allí vamos a ver si... Es que el tema es la televisión. Exacto, por eso. Cristal, que Cristal, Alianza y la U no iban a ver... Ah, no, que iba a tener reunión con Moreno para ver el tema de la U. Pero que Cristal y Alianza tal vez no. Pero el próximo mes sí, o sea, era el tema de la televisión. Si pagaba o no. Acá está. Alianza, dijo Baldovino, completo. La idea es que paró completo, pero no se ha descartado. Y tampoco se sentaron a conversar para bosquejar la idea. Se cayó la cacerola de Maticorena. Cristal va a pagar completo y acá puso algo importante. Dijo, perdón, el aplazamiento de las primas sí se va a pagar para diciembre. Ahí ha habido un tema de las primas. Se va a pagar recién en diciembre. Bueno, y la U dijo era incógnito por lo de Carlos Moreno que iba a conversar, y ya sabemos, Carlos Moreno ya mandó o ya autorizó y dijo, bueno, reservan, menores, por favor, paren porque no hay plata, y a los trabajadores también. Ahí está el tema de los tres grandes. A mí me preocupan los técnicos de menores, que no ganan mucho, la gente que trabaja detrás del telón, como se dice. Personas que viven del fútbol, que no tienen los sueldos de los jugadores y que se ven afectados con esta situación. Tarde o temprano esto iba a llegar. Lamentablemente el lío inacabable de los administradores empieza a pasar factura y los que más golpeados resultan son los trabajadores que no ganan mucho dinero. Ahora, ¿cómo van a quedar los técnicos de menores? Los técnicos de las academias, ¿ah? Que eso se financiaba con la plata que pagaban los chicos. ¿Cómo va a quedar todo eso si la U no tiene ni un mango en caja? A propósito, Oscar, una chiquita antes de que entren los compañeros, hace unos días falleció el técnico de menores de Laurich. Se me ve el apellido en ese momento, por coronavirus. Se me ve el apellido en ese momento realmente. Hace unos días falleció. Sí, creo que ayer o anteayer falleció. Sí, se me ve el apellido ahorita, lamentablemente, no recuerdo, sí, pero... Sí, sí, pero lo que dice Oscar es importante con respecto a lo de la U, ¿no? O sea, si se va a tomar esa decisión, si se ha tomado esa decisión, poco saludable en realidad, ¿no? Porque, o sea, no es... los comandos técnicos de menores no ganan, creo que ni el 10% de lo que gana un comando técnico de mayores, entonces es muy poca plata, es bastante complicado, es una situación muy difícil. El tema es que... Sí, pero el tema es que de dónde va a pagar y hacen la más simple, ¿no? Los administradores, en este caso Moreno, ha dicho, paren por favor, porque no es, pero tengo entendido hasta donde leí esa información es que tendría que pagársele hasta este mes, por lo menos. Claro, abril. Silvio, presente a su ahijado que acaba de entrar la tertulia. Su ahijado, ahí está su pedido. Bien, Diego Vázquez, el loco. Ahí está. Diego, lo ha pedido, ¿eh?
Loco, ¿cómo estás? Increíble, pero sí. Ya saben, ¿ah? Se juntó la pandilla, muchachos, ¿ah? La cuarentena ha generado que nos juntemos otra vez. Diego Vázquez, para la gente que no lo conoce, es un colega que en algún momento llegó a debutar en Exitosa Deportes Noche, ¿no, Silvio? ¿Tú lo llevaste? No, él se fue solo, yo no sé, me acompañó y se metió a la cabina. Sí. Tengo clarito que fue en la Copa América Centenario 2016. Gonzalo se iba al canal a transmitir los partidos y Silvio y Oscar en la reacción me decían: oye, loco, ¿quieres subir? ¿Pero qué? ¿De peso, hermano? No, vamos arriba. A ver qué voy a llegar a hacer, loco. Linda etapa. Obviamente eran los primeros pinitos. Porque, ojo, hay que hacer la aclaración. Son pinitos. No, pero linda etapa. Muchachos, yo siempre reconozco, en la vida uno recibe pocas veces la palabra sí, y acá estamos para decir sí. ¿Quieres estar? Sí. Ahora, yo quiero, ayer con Panés estábamos viendo tu canal de YouTube con el famoso ¿Quién fue más? Yo creo que podemos hacer una chiquita, una demostración, ¿ah? Aquí en el programa más adelante, de tu ¿Quién fue más? Porque estaba muy divertido. Tienes personajes como JPT, también Alex Maticorena, que está conectado desde el norte del país. Claro. Pero bueno, aquí estamos viviendo esta situación complicada, pero aprovechando el mejor momento de la historia del Internet. 30 años de avance sin freno, hoy da frutos, ¿no? Porque te imaginas sin estas cosas cómo estaríamos hoy. 2 semanas más ya sería lo más parecido a una prisión. Y no domiciliaria, sino prisión. 4 paredes y nada más. A lo mucho tu periódico. Claro. Sí, imagínate. Tu periódico en la calle todavía. O sea, imagínate, Oscar. Sí, la verdad que este aislamiento social se ha ido, digamos, ampliando cada vez más, y obviamente estamos un poquito como a rastras, ¿no? Porque las medidas que toma el gobierno central, bueno, primero fueron 2 semanas, pues es como el pata con el que te vas a tomar el after office, 2 más y nos vamos. 2 más y nos vamos, pero siempre le mete 2 más y 2 más y 2 más. Ya tú sabes quién es ese compañero de trabajo, que tiene 2 más en Allison. Mira, no, no, para mí. Meme, es increíble. Meme no toma. No, como Meme no. Meme no toma precauciones, hermano. Meme, ¿qué es? Amigo elegido. Elegido para chupar. No, pero grande Meme. Meme representa la brecha de entre 2 generaciones. Meme tiene de la vieja guardia y Meme tiene de la nueva. Es una buena simbiosis, Meme. Oye, Diego, y tú que eres multifacético, además de periodista, creo que haces stand-up comedy, ahora también te dedicas a la música, ¿no? Periodista, stand-up comedy, vendo ropa usada en 2 de mayo, hago yo de todo, papá. Sí, mira, yo quería tocar el instrumento, que justamente tú sabes, no quiero hablar más en doble sentido, sino me refiero al saxo, pero justo en este... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? ¿Que te quedaste sin caña? Claro, me quedé sin caña. Sí. O sea, para mañana, para otra ocasión, puede ser lindo, puede ser espectacular. Listo, Diego, muchas gracias por estar en la tertulia, un abrazo, que te vaya bien. Para eso me llamaste, loco. Había expectativa, porque la gente dice: oye, loco, Diego es músico. Sí, hay un video en Instagram donde se ha grabado tocando Pío Pío, no sé qué huevada más, pero bien, ¿ah? Bien el loco, ¿ah? Ha desarrollado su lado, su inteligencia musical. No, claro, o sea, después de que te boten una patada, hay que recortarse bonito, hermano, hay que tocar en el Quirón de la Unión, ahí pongo mi sombrero, obvio. Sí.
La palabra clave que has dicho tú es multifacético. Claro, multifacético es una linda palabra. Ojo, tu streaming dura 3 horas y a mí me quieres tener solamente 5 minutos. Y si no hay saxo, chao. Así como mi bella genio, me vas a botar. Oye, loco, ¿y qué estás haciendo en esta cuarentena, confinamiento, aislamiento? ¿Cómo la pasas? A la franca. Hay un tópico bonito que yo quisiera retratar. Tú sabes que acá la gente es frentona, y yo he visto que con mucha incidencia, que ahora que los hombres estamos atrapados, a todos nos ha dado por raparnos. O siempre, últimamente en este aislamiento social estoy viendo que la gente le provoca raparse. Claro, ahí está mi compañero JP, que es más frentón que yo. Maticorena, que es el Cristo Cholo, que se baña en el río Rima, que se va a la panza. El Cristo Cholo. Bueno, tú eres frentón, pero no tanto. Bueno, Silvio, tú sabes que Silvio es una cosa rara. O sea, no, rara, porque base 4, el tipo no tiene una cana. Oye, ¿verdad, no? Y base 4 tiene visión perfecta, 20 sobre 20. O sea, es un dotado. ¿Verdad? ¿O usa Tintán? En esas cositas. Tintán Valdés. Sí, tengo, sí tengo. No, es verdad, ¿no? Yo siempre... Es genético también. De repente... Desde que yo lo conocí a Silvio, yo me asombré bastante porque no tiene ni una cana y tiene visión perfecta, ¿no? O sea, mira, tú tienes 28 años y usas lentes. Estoy sufriendo, ¿eh? Sufriendo. Cada vez se me complica más la visión, compadre, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, para Oscar. ¡Ay! Dime, Silvio. No, pero que cuente cómo llegó a la calle, qué anécdotas tiene en el diario. Ah, bueno, la primera anécdota es... Pero para reírse, ¿ah? Claro, claro, no para llorar. No, Silvio, el otro día estábamos haciendo con mi compadre el Gordo Panés, estábamos haciendo la retrospectiva de las portadas de la calle, y es una locura, papá. Te digo que es una locura. Hemos llegado a poner, ¿te acuerdas cuando pusiste que no sabíamos a dónde se iba Edison Flores? Y tú, porque hay que ser osado en la vida, tú eres intrépido. Ya es del Ajax. Ya es del Ajax. Ajax, hermano. Hasta ahorita se está viendo el Ajax, Edison. Ya es del Ajax. También es el Palomía. Hemos puesto también Oscar. Llega y se va. Llega y se va, saldrán a matar o morir. No, hay una que Oscar siempre me recuerda, esa es la que lo lleva cargadito. Oye, ¿de dónde? Paolo James. ¿De dónde salía tanta paja? ¡Qué bestia! Sí, mamita, sí. No, pero justo como lo decía con el Gordo Panés, esto es para escribir un libro, te digo, ¿eh? Porque yo me acuerdo que en aquella época, yo después, a posteriori, hablo con Silvio un día y le digo, Silvio, no sé cómo lo hemos podido sacar adelante, hermano. Y eso que empezamos bien. A veces bajaba el Gordo Tafuri y decía, bueno, tú, Oscar, lo imitas mejor que yo, pero el Gordo decía, ya vamos a superar el Bocón, ¿ah? ¿Eh? Yo le digo la primera. O sea, el tipo era engañamuchachos. Sí. ¿Verdad, no? Juan Carlos Tafur, quises. Claro. El profesor Tafur. Años después, estaba yo conversando un día con Silvio y le digo, oye, ¿cómo lo hemos podido sacar adelante? Porque éramos solamente, encima uno descansaba un día, o sea, que éramos 5. Y Silvio me dice, éramos 6, descansaba uno y Oscar y yo no hacíamos nada. Oye, grande. ¿Verdad? Eso, escúchame, grande. Empezó como un suplemento. Nos dijeron, hagan 4 páginas, 6 páginas. Bueno, pues, al toque, ¿no? Es una especie de resumen de las noticias más importantes del día. Claro, al toque el Mencho era infaltable. Además, ya queríamos agregar páginas de al toque a la calle para completar, ¿no? pero empezó como un suplemento.
hasta que llegó a convertirse en un diario independiente, ¿no? Pero bueno, pues claro, fue complicado, pero a la vez fue una experiencia muy 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 divertida, diría yo, de verdad. Divertida fue. Divertida, y no dejó de ser cantera de crack, no dejó de ser cantera de crack. O sea, yo nunca me voy a olvidar que Diego una vez vino con su chor y se fue de frente al baño, ¿no? Claro, sí. Esa fue muy buena porque yo salgo del baño ya bañadito, ¿no? ¿Cómo se llamaba la secretaria? Beatriz. El Stitch, claro, pero el Stitch malo era, el Stitch malo, claro. Beatriz. Me sube, yo salgo del baño ya bañadito, ya todo. Y estoy contando el chiste con risas y salsa, ¿no? Ya bañadito, calatito, antes de entrar al hotel. Ahí, pues. Y de pronto sube Paucar, que es el jefe de seguridad, nada más de más de todo. Y me dice, oh, compadre, ¿tú tienes que negocio? Porque te has pasado corriendo y has pasado al costado. Y el dueño fue de genio. No, eran cosas locas. Era una escena de Don Gato, pues, hermano. Oye, hasta que era bien fresco tú, ¿va? Es que no se puede ir a trabajar con chorpes. Pero un personaje del diario era Carlitos Lara. Carlitos Lara era una estatua frente a la computadora. No movía una pestaña. Increíble. Así. Era una especie de la imitación del Loro Cueto de JB. No, pero hubo una muy buena cuando Silvio llega asado en la noche después de hacer programa y dice, oye, ya tienen portada, ¿no? Y todos le decimos no, porque todos habíamos cerrado nuestras páginas normales y todavía no estaba la portada. Y Lara creo que tenía una muy buena pepa. Y no dice nada. Lara dice, oye, pero yo tengo estos fichajes. Y le dice, oh, compadre, hace rato, ahora ya son las 10 de la noche, ya está subiendo Gamarra, ya, que de planta, hermano. Sí, lo que pasa es que Clara no hablaba nada, todas se las guardaba, ¿no? Se ponía a ver sus chicas en la computadora, no sé qué hacía. Y al final, bueno, pero no, fue una muy buena experiencia, ¿no? Con toda la mancha de la calle. Oscar, ricos esta personajes. Me acuerdo cuando yo recién llego a la corporación, mi primera semana de chamba. Ya llego, obviamente Silvio no me conocía, por eso yo, como te digo, yo repito, eternamente agradecido, porque él me dijo que sí, sin conocerme, no me había visto chambear. Llego, mañana renuncio al medio donde estaba yo, pim, pam, pum, yo regreso, pim, al día siguiente llego en taxi, todavía para llegar temprano, yo venía de Surco, Silvio venía de Breña, me bajo, me presenta todo, pim, primera semana de chamba, todavía suplemento, todavía. Porque me acuerdo que encima el domingo antes de que salga a la calle hicimos una cena, no sé, una cosa camaradería. Primer día, Perú-Venezuela. Y tú sabes lo que pasó en Perú-Venezuela. Yo dije, puta madre, ¿cómo renuncié? Ya me quedé sin chamba. Mi jefe se fue en cana, loco. No, increíble. Increíble. Ah, ¿ese fue tu primer día de chamba? Perú-Venezuela. No. ¿El 2-2 o qué? Fue mi primera semana de chamba. ¡Ay, ya! Me acuerdo que, mira, sí, la tengo clarita. Se van a hacer el partido de la radio todos ustedes y el diario se va a Wong. Entonces estábamos solitos. Silvio había dejado plata para comprar pollo a la brasa y yo me voy con Meme al frente a comer pollo a la brasa para todos. Cuando regresé. Estamos, mamita querida, lo que se armó. Muchachos, la jaladera, la mochila, el iPad, la comisaría, pim, pam, pum. Y Juan Carlos Tafur en España mandando a Carlos Torres Caro de abogado, Petro Hermano. Increíble. O sea, para muestra un botón. Esta fue la primera semana de chamba. Imagínate todo lo que se vio. No, puta, qué increíble, ¿eh? Ah, su madre, sí me acuerdo. Ese día fue bravísimo. Ta madre. De loco de Valencia nos puso en apuros, ¿ves? Oscar. Sí. El loco se recuerda todo claro, ¿ah? ¿Eh? Hasta que yo ni me.
No, pero son cocinas trastornadas, pues, claro. Sí, sí, sí. Me acuerdo que Cinto hasta iba con la maletita de su hija para borrar su iPad. Ah, sí, de Dora la Exploradora. De Dora, claro, de Dora, claro. Claro. Sí. No, eso, como dicen, sí fue, digamos, tuvo sus penurias, pero no me lo quita nadie. Una etapa espectacular. Y las visitas. Bueno, que participe Alex, pues creo que Alex quiere participar. Ya. No, le quería preguntar a Diego, un gustazo, le mando un abrazo. ¿Qué tal es qué tal la experiencia trabajar con Silvio, no? Porque da la sensación que Silvio es un jefe bastante, bastante jodido, ¿no? Tú que has trabajado con él directamente, ¿qué tal es Silvio como jefe? Esta pregunta es buena, pero también es importante, porque me han preguntado de otros colegas, me han preguntado de podcast, me han preguntado de web. Claro, tú estás retratando al Silvio personaje de medios. El Silvio personaje de medios sí es duro, sí, digamos, es explosivo, sí, o sea, hasta, digamos, tiene por ahí un tema de un control de emociones, pero el Silvio amigo, el Silvio pata es otra cosa. O sea, yo te digo, Alexito, mi querido Iván Cruz, sin afectarse, yo también tenía miedo, ¿ah? Antes de conocerlo, yo estaba palteado. Qué bueno. Yo estaba palteado. Yo decía, mira, para graficarte, yo le voy a cambiar con Silvio y con Oscar después de Respeta la Padula y antes que lo metan en cana. Ahí yo me metí a chambear con ellos. O sea, en dos momentos de fuego. Pero sí, o sea, es otra cara. El Silvio personaje es diferente, gracias a Dios. Gracias a Dios que es diferente al Silvio jefe, ¿no? No sé qué ha pasado con JPT. Solamente vemos su frente, ¿no? Y está hipnotizado, paralizado, no se mueve. JPT, ¿estás ahí o no? Señor JPT. La agenda de contactos más grande del fútbol peruano, ¿ah? ¿Eh? El problema es que no lo usa. Ah, bueno. Escúchame, ¿tienes tu lista de quién fue más o no? ¿Ya podemos empezar? Claro. Tú mismo eres, ¿ah? Hermano, no hay ningún problema. Pero ojo que acá las reglas del juego, ¿cuáles son? Te explico cuáles son las reglas del juego. Ya. Alex, cuidado con sus fantasmas. ¿Qué tipo de personaje? Se puede utilizar cualquier tipo de personaje que no necesariamente sea del mismo estamento. ¿Me entiendes? O sea, puede ser algo completamente arbitrario. Oye, ¿cómo inventaste esa vaina? No sé si a ti te gustaría. Tú sabes que cuando la gente tiene una cabecita trastornada, todo se puede, mis hermanos. Está bien, mira, deporte con farándula, música con deporte, combina de todo, hermano, de todo, no hay problema. Ron con Coca-Cola, Cuba Libre, pues, ya, dale. Fernet con coca. Primera, ¿quién fue más? ¿Andrés Dice de Al Fondo del Sitio o Tim Dice, arquero del Bremen? Por favor. Esa pregunta es para Mati Corena. A ver. Repítela, Diego. ¿Quién fue más? ¿Andrés Dice de Al Fondo del Sitio o Tim Dice, arquero del Werder Bremen? Hoy por hoy el gladiador. No tenga miedo en revelar sus gustos, Mati Corena. No tenga miedo en revelar sus gustos, Mati Corena. Si usted cree que Andrés Vice es mejor, no hay problema. Quiero de Bremen, pues, ¿no? Ahí está JPT, volvió. Regresó Juan Pablito. Ya, Alex, ayúdame con tu sonido porque se está filtrando el cuarto fantasma de Suyana. Exactamente. El arquero de Bremen, pues, fantasmas. El arquero de Bremen. Respuesta final. Sí.
No, bien. El arquero de Bremen, finalista de la Copa, de la última Copa UEFA edición 2009. Sí, gran jugador. Mientras Andrés dice, hoy se dedica a justamente hacer recetas de repostería. ¿Sabes qué, Diego? Correcta. Lo que me ha sorprendido es que Baticoena se ha demorado varios minutos para decidir entre Andrés Vice y el arquero y Tim Bissell. O sea, usted no le cuadra nada, señor. O sea, ha imaginado los pectorales de Ricolás y las atajadas del arquero. Difícil decisión para Alex. Sí, no. Él quería ser Grace. Lo hemos apretado al lobo que sale en la máscara cuando en la escena del cocobongo. Lo hemos apretado ahí. Lo hemos apretado al enemigo de Grumpy. Oh, es igualito. Unita más, ¿ah? Ya, dale. Unita más. Lo has apretado al chirrín del diablo. Oye, mira esa carita, mira. No, Juan Pablo, un grande, loco, un grande. ¿Quién fue más? Cuidado ahí. ¿Quién fue más? ¿Doni Neira o Yanela Neira? Responda, JPT. Doni. ¿Seguro? Claro. Yo creo que lo de Yanela, yo te digo, yo la conocí en Girasoles para Lucía. Claro, de antaño. Juan Pablo, yo estoy con 28 pirulos, papá. Por eso, yo te digo. Pero sí, me quedo con Doni. Doni para mí fue el crack que no llegó a ser. Porque lo tenía todo en su momento. Sí. Tenía buena pegada. Así como, buen pase. Así como Jan Deza tiene todo. Exacto. Ya empezó, Mati Corena. Ya empezó. Claro, no puede dejar de hablar dos semanas de Deza. Sueña con Jan Deza. Hermano, pero tiene todo, pero el tipo todo lo bota a la basura, mis hermanos. Sí, bueno, pero mira, ¿sabes lo que pasa con el tema de este muchacho Deza? Puede tener todo, pero también tiene que demostrarlo, ¿ves, hermano? Y los peruanos somos especialistas en pensar que tenemos un crack, pero puede terminar siendo manco. Escucha. Dime. Claro. Con Jorge Aravena. Exactamente, Aravena es lo que te metes, hermano, claro. Claro. Sí. Ojo, Yanela chambeaba con dos galanes venecos en aquella época. La novela es producida por Venevisión, creo. Exactamente, claro. Siguiente, y esta es buena. Diego, perdón, antes que continúes. ¿Tú te acuerdas? Estoy tratando de recordar el nombre de esta novela en donde participó Yanela Neira con Christian Meyer en sus inicios. ¿Recuerdas el nombre de la novela? ¿Obsesión? No tengo claro si fue Obsesión, ¿ah? Sí, Obsesión. Me parece que... Incluso esa no la tengo clara, porque ya... Girasoles, si no estaba en el Kinder, hermano. No, perdón, fue Malicia. Malicia, claro. Malicia. Claro. Malicia, con Malicia también tengo una broma, pero mejor ahí no va gallito. Ojo, Silvio está esperando que hablen del último volumen del Chino Risas, ¿sabes? Porque eso es lo que ve, pues, hermano, claro, llegando a la casa pone ahí el DVD. Tiene Amazon, tiene Netflix, tiene Spotify, pero pone Chino Risas. Ese es mi Perú, carajo. A ver, para mí. Ya, a ver, otra. Una. Esta le va a gustar a Silvio, ¿ah? ¿Eh? ¿Quién fue más? A ver. ¿Papelito Cáceres o Papelito Lehmann? Ay. Papelito Lehmann. Sí, grande. Grande. Papelito grande. Cáceres. No, Papelito... Ojo, si estás hablando del arquero o estás hablando del peruano que se queda argentino, ¿ah? ¿Eh? Ojo ahí. ¿Del arquero? El arquero, claro. Papelito... Es que, o sea,
buen arquero, tapó en la selección, todo lo que quieras, pero Papelito Lehmann, o sea, le dio era, a Maña. Dime, dime. Era arquero de defensor, el tercer arquero era Papelito y el cuarto era Peter Arévalo. Nada menos, ¿ah? ¿Eh? Peter Arévalo ya con su ropa de carnaval. Claro, claro. Peter Arévalo, que te juro que chocaba como el Titanic, hermano. No, Peter Arévalo. Mamita. Mamita. Una para Juan Pablo, a ver, o para Oscar. A ver, siguiente. Tiene su lista, Dieguito. Tiene su lista. Hermano, yo tengo acá mi pauta hecha. Ha venido preparado. Quiero aclarar algo. Ayer dijimos que iba a estar una invitada en el programa. No es Diego, por si acaso, la invitada tenía un inconveniente. No se van a confundir, por si acaso. Es que ayer dijimos que nos iba a visitar una señorita, pero no, tranquilos. Mañana puede estar. Hoy estamos conversando con Diego, que es jovencito, no señorita. A ver, ya, vamos. Exactamente. Diego Vázquez, para mi amigo Oscar Paz, va a esta pregunta, más conocido como el doble oficial del artista de Avencia Mesa. Qué rica memoria. ¿Jordi Reina o Reina Pachas? No, ¿sabes qué? Reina Pachas. Escúchame, ahora estamos hablando de Reina Pachas personaje o incluye la vía real o su. Tatiana. Tatiana se fue de Boca, horrible, ¿no? Olvídate. Mira. Dijo cualquier cosa en Twitter. Yo no sé qué le pasó. Pero mira, yo levanto la mano y a esto sí lo digo un poco seriamente para todos. ¿No te parece que a veces, como dicen, la ignorancia es atrevida? Y ella habló desde la ignorancia, ¿no? O sea, es como decir, en el fútbol se pagan sueldos altos. Y si tú vas al caso en particular de Perú, los sueldos que se pagan en Perú no son tan altos, pero son normales dentro de una industria como el fútbol. Claro, a ella le sabe a mucho porque no tiene idea. O sea, es un poco, a mí la verdad que lo que dijo ella, que podemos vivir sin futbolistas, y después le respondió Romina Antoniazzi, me parece bien demagógico, bien tribunero, bien, digamos, para meterte al público en el bolsillo. Sí, un mensaje desde el desconocimiento, la ignorancia, ¿no? No es el momento para generar este tipo de debates y polémicas cuando la realidad nos dice que estamos pasando un momento súper complicado y en el mundo habrán ricos y pobres siempre, habrán los que ganen bastante y los que ganen poco. O sea, no sé, tiene un poco de comunismo ese mensaje, creo. Pero chicos, es muy simple, ¿no? Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿no? Es lo que debió hacer ella, ¿no? Claro, por eso usted a veces guarda silencio durante varios minutos. Claro, pero ¿saben cuál es el tema? Que cuando uno es una figura pública, necesariamente tiene que tener mesura, venga de donde vengas. O sea, saber que el hecho de que seas un personaje de televisión te da, o sea, cierta tribuna o cierto una posición, digamos, que está muy favorecida para la colectividad. Sí, puede ser verdad. A ver, siguiente, ¿quién fue más? Dos personajes del fútbol, dos personajes entrañables. Vamos ahora, ¿quién fue más? ¿Rulito Pinasco o Rulito Morán? Rulito Pinasco, más conocido como el abuelo Maldini, o Rulito Morán, más conocido como el Edgar Davids de Sudamérica. Él contó hace poco que tuvo la oferta de Boca y Juvenal Silva pidió como si fuese Edgar Davids el original. Se malió y tumbó toda la negociación. Oye, jugaba bien. Dime, Silvio. Está como entrenador de menores, me parece ahora, ¿no? Alessandro Morán. Sí. Lo que pasa, Carlos Panés contaba un poco la trayectoria actual de Alessandro Morán, jugador nacido en la menor de Universitario, ¿no? Bueno, yo acá quisiera un comentario breve porque, claro, ustedes son periodistas encumbrados, periodistas que están expuestos a medios de comunicación masivo en el horario prime time de la Radio Nacional. Cuando Freddy Ternero, que en paz descanse, agarra la selección, él no llama a los jugadores de Cienciano, que justamente era el mejor momento de Morán. Es más, lo deja de llamar incluso al propio Oscar Ibáñez.
me parece que ese fue el mejor momento de Rulito Morán, entre Cienciano y su época en la que no lo convocaron a la selección. Obviamente ustedes se deben acordar, ¿no? Cuando lógico. Agarra la selección después de Autori. Nos meten 5 en Barranquilla. Pero lo de Morán fue la Copa... La Copa Americana, ¿no? Claro, claro, claro. Lo de Morán fue ahí. Mira, la semana pasada vi completo el partido River Cienciano en Buenos Aires, el 3-3, y Morán se hizo un partidazo. Era el único que se atrevía a conducir, a romper líneas, que cada vez que agarraba la pelota hacía un individual. El equipo la pasó mal casi todo el compromiso, llegó 3 veces y marcó 3 goles, aguantó, sostuvo todo, pegó cuando tuvo que hacerlo, pero el único que al que no le tembló las piernas y la verdad que cada vez que agarraba la pelota por la banda derecha iba y no paraba y generaba faltas era Morán. En su mejor momento, físicamente impecable, el tipo estaba volando. Pero bueno, qué partido tan increíble, ¿no? 3-3, no llegaba nunca Cienciano, no, en la primera, ¡pum!, adentro. La segunda también, ¡pum!, adentro. Claro, lógico. Pero de ese partido se habla mucho, ¿no? De ese partido, Óscar Ibáñez habla que ellos iban al Monumental, pero iban cabizbajos, pensando, y cuando llegaron, prácticamente lo pifiaron y dice que Trenero dijo, vayan, salgan a la calle. En la cancha, una pifiadera, pero terrible, ¿no? Para los de Cienciano. El recibimiento fue alucinante. Un poco, bueno, en la cancha. A mí me parece que uno de esos partidos, a mí me gustó, bueno, más allá también del gol, fue lo de Cartia. Sí, a mí me parece que Carte hace un muy buen partido, Ibáñez, el mismo Portilla también, creo que varios estuvieron a la altura. Un saludo. Obviamente por su velocidad. Sí. Muy especial para nuestro amigo Carlos Panés, que acaba de despertar y está emocionadísimo con la presencia del loco Diego Vázquez. Y pregunta a JPT, ¿por qué está tan serio? ¿Por qué no le mete su chispa, su recuteco, su guacatay a la comida? La verdad es que estoy con un poco de dolor de garganta, la verdad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, señor? ¿No se ha cuidado usted? Por tomar tanta agua helada, hermano. Claro, por tomar tanta gaseosa y cebada, claro. Ya, la gente también puede mandar su quién fue más. Diego, ¿puedes explicar el ejercicio para que la gente la tenga clara y juegue con nosotros? Claro, no hay ningún problema. Gracias, señor Oscar Paz, gracias por el pase. Yo, querido profesor de biología, voy a pasar a explicar el aparato respiratorio. No, la idea simplemente del juego es guiarse por una cosa fonética. Es decir, por ejemplo, ¿quién fue más? Donny Neira o Yanela Neira, que entre ellos comparten el apellido, no chambean del mismo estamento. Uno es un ex pelotero, la otra es una actriz. Por ejemplo. ¿Quién fue más? ¿Diego Vázquez o? Mejor no digo que Vázquez. O siga. Chavarri. No, Dieguito Chávarri. Yo decía que voto por Diego Chávarri. Yo te digo incluso que voto por Diego Chávarri. Acá te mando una que es buena y es solamente fútbol, para que me entienda. A ver. ¿Quién fue más? Para todos, ¿sabes? ¿Quién fue a más? Ver. ¿Ronaldo Nazario de Lima, el fenómeno, o Cristiano Ronaldo? Con esa, ya. Ah, ya su madre. Toda la noche, 3 horas de programa para debatir, ¿ah? ¿Eh? Quiero escuchar al señor Maticorena. Muy difícil, ¿ah? A ver, Maticorena, tú, rápido, juégatela de una vez. Elige a uno para tu pichanga. Gordo, porque se le arrodilla a Messi. ¿Lo ves? El gordo va a decir, se le arrodilla a Messi, ¿cómo va a decir? ¿Qué me arrodillo, hermano? Se arrodilla, hermano. El mejor jugador del mundo es Messi, aunque a ti te duela. Por favor, hermano. Aunque a ti te jode, el mejor del mundo es Messi. ¿Mejor de qué, hermano? ¿Mejor de qué? ¿Qué tontería hablas? ¿Mejor de qué, hermano? ¿Mejor de qué? Un buen jugador y nada más. Váyanse a la... ¿Qué está hablando, Juan Pablo? ¿Es una broma o estás mal? Por favor, hermano. Yo me quedo con el se llama Cristiano Ronaldo, sí. Yo voto por el fenómeno. Yo me quedo con el fenómeno. Juan Pablo acaba de decir una barbaridad. ¿Que Messi es un jugador ahí nomás? ¿Eso ha dicho? No, yo no he dicho ahí nomás. Yo no he dicho ahí nomás. Yo no he dicho ahí nomás. Yo he dicho que es un gran jugador, pero para mí no es el mejor del mundo.
Pelea, sí, pero no es el mejor del mundo. ¿Y quién es el mejor del mundo para ti? El señor Cristiano Ronaldo. ¡Por Dios! ¡No! Más completo, hermano. Más completo. Mucho más completo. Mucho más completo, hermano. Más completo, ya, Juan. Mucho más completo. Pero Juanpa Zurita. El novio de Lele Pons, escúchame. Ojo, el novio de Lele Pons es bien pepón, ¿eh? Yo le voy, te digo, ¿eh? Voy en pasivo. ¿Eh? ¡No! Yo voy, ¿eh? Mira, Cristiano Ronaldo es un gran jugador y es prefabricado, sí, pero es como si fuera un cyborg del fútbol. El tipo cabecea, tiene un fusil en las dos piernas, salta altísimo y todo lo demás, pero claro, en magia Messi le gana. Pero dentro de mis gustos, por ejemplo, que comparto lo de Juan Pablo, yo también votaría por CR7 más que Messi. Pero Ronaldo el fenómeno me parece incluso más que CR7. Ah, no, seguro. Pero en la actualidad el mejor jugador del mundo es Cristiano. No, está loco, hermano. No, yo discrepo total. Imposible, o sea, por Dios. Para mí es una falta de respeto lo que ha dicho Juan Pablo con respecto a Messi. Se cree argentino. No, se cree argentino. Señor, todo lo que venga de Argentina es excelente. Yo soy bien peruano. Yo soy bien peruano, hermano. Que Messi es el mejor jugador del mundo, pues. No, pero no es el mejor. El mejor es Cristiano. Oscar. Mira, escúchame, Diego. Tú sabes que Alex Maticorena es hincha muerte de Argentina y cuando le pongo esta canción llora. Sí. A ver. El himno. No, quita, no, se persigna cuando escucha eso. No, pero Oscar, Silvio, ya, mira, Juan Pablo ya dejó su posición sentada, también ya ha votado Maticorena, más conocido como Rasputín, el padrastro de Anastasia. Pero ustedes faltan votar, ¿verdad, mano? ¿Faltan votar ustedes? El gordo Ronaldo. Me quedo con el gordo campeón del mundo, hermano. Tremendo goleador. ¿Puede cantar, Alex? Mira, Cristiano Ronaldo es un jugador prefabricado. Ya, encima se copia la frase de Silvio. Encima se copia la frase de Silvio. No, hermano, búscate tu propio concepto. Claro, carajo, lo de Messi. Lo de Messi sin nada. Tu propio argumento, tu propio concepto, hermano. Ignato, pura hormona, hermano. Pura hormona. Dale. ¿Qué le pasa a Juan Pablo Torres? ¿Qué le pasa? ¡Está loco! Ahora sí. Me levanta mi programa, hermano. Está desenfocado Juan Pablo Torres. Acaba de sacar su Cristiano Lover desde el más profundo. ¿Ah? Es impresionante. ¿Ah? Nunca lo escuché así. ¿Por qué, Juan Pablo? ¿Odias a Messi? Upa. No lo odio. Lo que voy a odiar, ni lo conozco. Simplemente son gustos futbolísticos, señor. Diego, dígame. Dice que Alex Maticorena se parece a Fito Páez. Claro, Fito Páez, pero. Fito Páez, pero debajo del puente del río Rimba, hermano. Después de cuatro tronchos. grande, Maticorena. El único panelista que hace programa con saco en pijama. Grande, Maticorena. Tres patines, ¿eh? Bueno, Dieguito, ¿eh? La verdad que estás haciendo el programa, Dieguito, a lo máximo. No, gracias, hermano, encantado. Tú sabes que yo me digo a esto 100 por hora. Ojo, obviamente me tiene igual. ¿A qué? ¿A huevear? Pero este tipo de llamadas, claro, me devuelve la vida. Tengo una bonita, porque, o sea, cada uno tiene su especialidad. A Silvio lo que más le gusta del fútbol peruano. Yo a Silvio, me acuerdo, llegaba a la redacción, le mostraba una alineación del 85 de San Agustín, me la decía todita, hasta con los suplentes, hasta con Fallita, de central. Entonces, el siguiente, ¿quién fue más? Va con un tema de fútbol peruano. ¿Quién fue más? ¿Max Barrios o Maradona Barrios? Ahí está. Ahí está, muchachos. Ahí está. Ah, buena esa. ¿Quién fue más Penn Davis? Maradona Barrios. Tú lo viste a Maradona Barrios también, ¿no? No, yo no llegué, pero Silvio sí.
Claro, siempre sí lo he visto de todas maneras. Claro. Maradona, es Maradona. Maradona Barrios, claro. Maradona Barrios, que ahora maneja el Machu Picchu, la 35 de Universitaria Aviación. Grande, Maradona Barrios, ¿eh? Maradona Barrios, ¿eh? Oye, no, tiene, no, no. A, pero pregúntale, pero acá, escucha. Aquí en Sullana tiene su combi, tiene su combi. Bueno, ahorita no trabaja, ¿no? Pero antes hacía recorrido de Sullana, ponte a Colán, a Paita, a Talara. Bueno, no, ahora con este tema ya no. Pero creo que fue Oscar, Juan Pablo, creo que nosotros, tú lo llamaste, Juan Pablo, fuimos los primeros que lo sacamos. Claro. A Maradona. Sí, sí. Pero él sí, cuenta la anécdota, lo que nos decía, cómo declaraba. Oscar la cuenta bien. Oscar. Es más, tengo el audio. Hasta que quería decir. Mira. Oscar imita bien, ¿ah? ¿Eh? Mira. Ahorita voy a encontrar el audio. Es muy buena. Claro. Escuchen. ¿Eh? Yo acá tengo mi videoteca de todo. Hasta que el tío más estafador. El loco le preguntaba, pero tú lo. Sí, es mi hijo. Así que vamos con nota. Escuchen. Con Ángel Barrios. Ángel Barrios, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Radio Escucha, para alguna pregunta que Luciano quiera. ¿Qué pasa con este tema de su hijo Max Barrios? ¿Qué cree que está ocurriendo con toda la información que trae desde Ecuador esta noticia? Mire, le voy a comentar algo. A ver. ¿Qué sucede de que dentro de la selección de Ecuador hay un chico que se ha criado con mi hijo? Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo salgo de Sporting Cristal, entonces yo me voy a jugar al Ecuador 4 años. Entonces, ahí conocí yo a la mamá de mi hijo, de Max. ¿Cómo se llama su señora? Adelina. Adelina. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ella, le voy explicando. Sí. Ella es la mamá de Max, pero ¿qué resulta? Que la mamá de Max, cuando Max tenía 6 años de edad, la mamá agarró, bueno, se fue con otra señora a Colombia. Entonces yo me traigo a Max a Sullana porque yo ya radico en Sullana. Entonces mi esposa, mi señora, que es de acá de Sullana, entonces le tuvo que dar el apellido para yo poderlo nacionalizarlo a mi hijo. Ya. Ah, ok, entonces, o sea, su hijo nació en Ecuador, tenía nacionalidad ecuatoriana. Claro. Y a los 6 años, usted lo trae de Ecuador a Sullana, porque la mamá se fue a Colombia con otro señor. Así es. Hasta así ahí todo es. Claro. Claro, entonces mi señora de Sullana, ¿sí? Entonces para que él pueda estudiar, entonces mi señora le tuvo que dar el apellido, ¿ya? Entonces, pero ahora, a ver, un ratito, señor. Su hijo no podía estudiar en Sullana como ecuatoriano, tenía que hacerlo como peruano. Entonces, ¿qué? Claro, es que ¿qué es lo que pasa? Que no puede estudiar. Entonces, no podía estudiar, me pedían un montón de requisitos. Ya. Ya, y entonces, como en Sullana yo soy bien querido en Sullana, entonces, gracias a Dios, me apoyaron los colegios. Ya, él estudia en el colegio, en el Niño Jesús de Prada. Estafador. De Prada. ¿Ya? No, entonces, Oscar, ¿qué sucede? De que este chico, cuando Max siempre iba a Ecuador, ha tenido problemas con esto de las hembritas y esas cosas. Entonces, su amigo de él también lo convocan a la selección de Ecuador. Ya. Y este chico, Uchuari, tiene, ¿no? Este chico tiene un padre que es periodista. Entonces, este señor es el que está haciendo la vida imposible. Más, incluso yo he recibido una llamada donde me dicen a mí, disculpando a la gente y todo, me dicen, hijo de puta, te jodiste, ¿me entiendes? Entonces yo lo tomo las cosas como son, ¿me entiendes? Yo tengo la partida de nacimiento, todo de mi hijo, todos los papeles, todos son formales, todos los papeles son legales. A ver, hay algo que no me cuadra mucho. Cuando usted lo trae de Ecuador a Perú, lo tiene que inscribir de nuevo con nuevos apellidos, ¿no es cierto? O con un nuevo apellido, con el apellido materno diferente. Efectivamente. Ya lo tuve que inscribir así, pero siempre lleva mi apellido mío.
pero él tiene nacionalidad peruana, sin embargo nació en Ecuador. Le voy explicando, o sea, él, mire, le voy explicando, don González. Sí, está bien, tranquilo, 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 tranquilo. Javier, de la parte donde duda. No me avergüenzo, claro. Yo he tenido dos compromisos en Ecuador. Ya. Incluso cuando estuve jugando en LDU de Ecuador, también tengo dos hijos. Mis hijos igualitos tienen sus cédulas ecuatorianas, han venido a Perú. Y mis hijos también igualitos tienen la doble nacionalidad de Mac. O sea, no tengo problemas. ¿Dónde inscribió usted a su hijo aquí en Perú? Suyana, Suyana. En Suyana. En Suyana, sí, fue a registro, Suyana. Fue a los registros civiles y le sacaron una nueva partida de nacimiento, o simplemente hubo un cambio de apellido, los documentos eran ecuatorianos. No. Efectivamente, lo asentamos de nuevo al muchacho. Tengo los papeles, tengo todo. Y de acuerdo a esa documentación, Max Barrios, ¿en qué año nace? En el 95. Y en Ecuador, cuando lo registran, en la partida de nacimiento, ¿también figura en el 95? Es del 95. Desde ahí yo ya no tuve comunicación con su mamá porque él se criaba con su abuela. Como la mamá lo abandonó, yo me lo tuve que traer. ¿Y en Ecuador también se llamaba Max Barrios o la mamá le puso otro nombre? Mírame, yo toda la vida, son tantas cosas que hay, Gonzalo, mira, sí. Mi hijo, él lleva el mismo nombre, Max Barrios. ¿Ahí en Ecuador? ¿O en Ecuador se llamaba? Sí. Sí. Él se llama Max Barrios, me sorprende que sale con un nombre apellido García. Pero entonces, ¿sabes cómo salimos? ¿Sabes cómo salimos de toda duda? Con la partida de nacimiento de Ecuador. Si en Ecuador está escrito como Max Barrios, nacido en 1995, creo que comienza a aclararse el panorama. Claro, porque yo incluso, ya ahorita el Auris me ha pedido ya la partida de nacimiento. Sí. Ya te lo estoy faxeando. ¿Usted la partida de nacimiento que tiene es de la República de Ecuador o de Perú? No, Perú, porque él es peruano. Pero yo incluso consulté en la embajada, en Piura, todo consulté, me dice, no, Maradona, no hay ningún problema, tu hijo es peruano, ¿me entiendes? Porque tú le estás dando el apellido, todo, y no hay ningún problema como cualquier extranjero que puede tener doble nacionalidad. ¿Pero usted no puede conseguir la partida de nacimiento de Ecuador? La verdad, mire, le hablo, son unas cositas de que la verdad me da un poquito de vergüenza. Ángel, cuando tú dices yo le he dado el apellido, no tenía ese apellido entonces en Ecuador. Uy, no, mira, a ver. Mira González, teatro. Sí. Mi hijo, yo no voy para allá porque te traigo cuando una joven a veces comete errores, ¿no? Ya. Por ahí llegó un momento donde me llevó la vaca flaca y entonces no aportaba por los hijos. Allá en Ecuador. La mamá me puso una orden de captura, ¿me entiendes? Ya. Ya, entonces yo, más entonces, siempre cuando yo tengo comunicaciones con la familia, entonces hablamos, ¿no?, sobre este tema. Y yo por eso que no entro así nomás al Ecuador. Pues. Ya no puedes entrar a Ecuador. Ahora. Sí, pues no. ¿Cómo aparece Max Barrios jugando en este equipo de Loja? Porque hay una foto que han puesto. Ya, muy bien. Ya. Esto es lo que yo quiero aclarar. ¿Qué sucede? Mira, le voy explicando. A ver. Este chico allá todos los años hay campeonatos cantoneros. Ya. Ya que te pagan para jugar $100, $200. Entonces juegan allá en el Ecuador porque yo he vivido allá 4 años. Entonces él estaba jugando ese tipo de campeonato. Ya, él estaba jugando campeonatos cantoneros. Y ahí, sí, allá le llaman campeonatos cantoneros. Y usted reafirma completamente que Max Barrios tiene 18 años o 17 años. Es de su edad, él es del 95. No sea malo, si ustedes lo vieran a Miguel con el que trata en Suyana, tiene 14 años, es grandazo, toda mi familia es grande.
Mi familia vive en Huacho, todos son grandes, yo soy el más chaco a mi mamá, pues. Y él nace en el 95, me dice usted, en Ecuador. ¿En qué parte de Ecuador nace? Él en Esmeralda, yo jugué en Esmeralda, o sea, estuve en Esmeralda. Jugué en LDU, tuve en Auca, Esmeralda Petrolero. Pero él nació en Esmeralda. Doña Cañona. Sí, sí. Sí. Él nació en Esmeraldas. Y... nació en Esmeraldas y de ahí la abuela se lo trajo a Machala. ¿Usted podría darnos la fecha exacta de nacimiento? ¡Uy! ¿Perdón? La fecha de nacimiento de Max. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Ángel. La fecha ¿aló? De nacimiento de Max. No le escucho bien, don Machala. ¿Sabes qué? Mire, hágame un favorcito, sí. Ahorita... o como tiene la plata y que estoy ahorita, estoy yendo aquí en el carro, sí. No le escucho bien, mire, más bien, ¿sabe qué? O si no, yo le doy la llamadita 10 minutitos porque sabe que no sé. Ya, ok, ah, ok, ah, ya. No. Está bien, nos vamos a comunicar dentro de 10 minutos si es posible. La cosa... pero grande, ¿ah? La entrevista de Gonzalo, más conocido como la regadera que habla. Sí. Oye, pero qué tal mentiroso Maradona. Alex, oye, tu tío Barrios, alucinante, ¿ah? Los fantasmas, salen los fantasmas. ¿Tú sabes que Maradona Barrios, si quería conseguir algo, pucha, compadre, te metí un floro. Y la gente le creía, le daba billete. ¿Y por la qué gente no me entrevistas en a Maradona Barrio? Pero ¿por qué no vas a hacer una nota a Maradona Barrio? Sí, puede ser, ¿ah? ¿Eh? Puede ser, lo busco y lo... hasta lo podemos tener en vivo aquí, ¿ah? ¿Eh? Puede ser. Claro. No, sería, no. Sí, claro. Y que te presente a Max. Sería lindo. Porque, ojo, esa entrevista ya es estando de regreso a Lima, terminando el sudamericano. ¿Por qué él se regresa? No, eso es cuando lo sacan a Max de la selección. ¿En pleno campeonato? Claro, en pleno campeonato. Sí. Y yo me Alex, tu audio. Una puesta en escena digna de teatro, desde el teatro, cuando llega Maradona Barrios al aeropuerto Jorge Chávez. Y tú sabes que Max Barrios era un moreno de 1.90 m, que tenía el físico de Black Panther. Y llega Maradona Barrio, que es un gorrito pequeñito que parece ayudante de cocina en la película Ratatouille, y encima lo abraza llorando al pobre chibolo que nunca lo había visto en su vida. Un actorazo de primera, merece los premios de la Academia, Max Barrio. Oh. Se aprendió el guión de memoria, pero... Max Barrio ahorita tiene la edad de Mati Corena, hermano. No, la verdad que Maradona Barrios es un actor de primera, hermano, o sea... Pero no, bueno, Maradona Barrio, lo veo, está para que te venda la sartén de roca volcánica en la teleferia, te vende todo el tipo, ¿eh? Sí, y sabe vender, ¿eh? O sea que... y sabe vender, ¿eh? Sí, sigue Maradona ahí en Sullana. Este güey. No. Acá vive en Sullana, él vive en Sullana, claro. Claro, pero qué impresionante cómo se aprendió el guión de memoria, pero no hay crimen perfecto, pues. Faltaba la fecha de nacimiento, JPT. ¡Aló! Pero escúchame, la hizo... Sí. Tiene su hermano, ¿no? Tiene el hermano. Tenía un hermano, claro. Claro, que era más chivolo todavía. Era más chivolo. Jugaba de lateral izquierdo en Aurich. Claro, no me acuerdo cómo se llama. ¿En esa selección quiénes estaban, ah? La Llena Gómez, Yandesa, Oreja, Mulo, Polo, Maradona Barrios, el arquero Ángelo Campos, Benavente, Jordi, Carlos Patrón, Cartagena, Araujo. Claro. Sí, toda esa gente estaba. Mira, fue una muy buena generación. En la selección de América. Me lanzo ahí porque esto me aterriza el fútbol peruano totalmente. Ese equipo que casi va al Mundial, ¿mérito del plantel o mérito de Amet? Con eso te mato, ¿ah? Para mí del plantel. Para mí también, ¿ah? ¿Eh? Es mucho. Sí. Todo es más sencillo cuando te toca una buena generación de jugadores, ¿no? Ahora, con un poco de trabajo y también idea del técnico, ¿no? Pero de hecho, sin buenos jugadores no hay nada. Gran porcentaje de los jugadores, pero también un buen porcentaje del entrenador. Sí, esa generación de Amet,
de esos jugadores que se queda de ir al Mundial porque justamente empata el partido con Chile y lo tenía que haber ganado, que nos roban un gol y todo, tenía muy, muy buen equipo. O sea, tanto es así que ese es el Sudamericano 2013 y esos jugadores que tenían menos de 20 años terminan jugando las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Sí, ¿no? Arios. Bien, claro. Claro. Tapia. Edith. La mamá de Guti. ¿Y por qué no nos mandamos a Ale cuando se reanude todo el tema para que lo busque a más barrio? No, ya Mac no está acá, hermano. Mac, ¿dónde estará más barrios, hermano? No lo quiere buscar porque si no se enamora. Claro. Mati Corena va a ir a buscarlo a Mac Barrios, va a venir con Max Steel, hermano. No va a encontrar a Mac Barrios. Yo recuerdo una entrevista cuando llamamos a un revendedor también y dijo que las entradas salían de la federación. ¿Se acuerdan o no? Sí, me acuerdo. Tengo el audio, ¿eh? A ver. ¿Quieren escuchar? Ponlo. Lo llamaron claro. En vivo, ¿no? Ahí está claro. Ah, sí, escuché. ¡No! Okay. Acá hay no, muerto. ¡Muerto! Claro. Hay gente que tiene sus puestos, claro. Y se ha hecho su tarjeta, ¿no? Me dice, vendo entrada. No, de verdad te digo, vendo para conciertos, vendo para espectáculos deportivos, vendo entrada para todo lo que se llama Julián Francisco. ¿Y sabes cuál es lo más gracioso de todo? Hay que llamarlo. Que pone su DNI en la tarjeta. ¿Y tú dices que va a ser su DNI? Claro. Está loco, no es también pone su número, 9, 8, 6, 8. Sería bueno llamarlo. Conciertos musicales, Platinum, VIP, preferencial, stand-up, etcétera. Hay que llamarlo. Espectáculos deportivos, occidente, oriente, norte y sur. ¿Qué tal si lo llamamos? Claro, en vivo. A ver, vamos a marcar. Ya, díctame el número por interno. Ya hablen cualquier cosa. No, acá no pasa, está ahí. Decía cualquier cosa. Ya, pasa por acá. A ver, vamos a poner. Al toque, ¿ah? 9, 8. No, este es en vivo, ¿ah? Ta, tan, tan. 50 al final. No, a ver. Sí, al pie de leer. No. Parece que sí es, ¿ah? O ¿qué? Sea, parece que sí es serio, ¿no? Claro. Pero no tiene ese nombre, ¿no? A ver. Pero acá le salió su tarjeta. Este es en vivo, ¿ah? Está haciendo la cola, creo. Por eso no contesta. Se llama Julián Francisco. No sale, ¿ah? La última. No, ahí va. Está timbrando. No. Este es un mensaje de... No, nada. Y le hubiésemos dejado un mensaje. No. Oye, Julián, necesito 4 para Occidente. Te doy 500 soles por cada uno. Devuélveme la llamada de inmediato. Y nos encontramos en Guardia Civil. Y caemos con la... ¿Aló? ¿Aló? Amigo, le escucho, dime. ¡Julián! Sí, dime. Hola, Julián, ¿cómo estás? Oye, Julián, ¿te sobrarán por ahí unas entraditas o no? ¿Qué entradas quieres? Bueno, ¿a cuánto está la de Popular, ah? Papito, ahorita la Popular está carita, papi. Tendrías que esperarme un par de días porque ahorita la Popular está caro. ¿Cuánto? Yo ahorita estoy más o menos con plata, ¿cuánto? Porque mi hijo está que me vuelve loco, que me quiere llevar. ¡Compra! Ay, mira, ¿cuántas quieres? ¿Cuántas de populares? Unas 4. Ya. ¿Cuánto ahorita, sería? Llámame pasado mañana para ver si puede bajar el precio, porque ahorita está carito. Pero dime cuánto, pues, más o menos para saber. Ahorita 180, 2 por 350. ¿Y Oriente cuánto sale, ah? La Oriente te sale a 350, máximo hasta 350 te pueden dar. Oye, pero, está brava la cosa para comprar, ¿no? Unas colas impresionantes, ¿no? Sí, está terriblemente. Por eso, espérame un par de días, me vuelves a llamar. Ya. Y ya, de acuerdo, ahí te puedo decir el precio un poco más cómodo. ¿Y tú qué? ¿Tú vas a hacer la cola ahí todo el rato en la noche o ya mandas a...? No, que a mí también me da a veces la federación, entonces ya yo aprovecho de vender ahí también, pues. Okay, ya, listo, Julián, entonces yo te llamo. Ya, mi gato, ya, cuídense. Saludos, chao. Un saludo para la Conmebola,
Desde acá, un abrazo para toda la gente en Paraguay. ¿Qué tal? Un abrazo para todos. ¿Ah? 5 lucas. 5 lucas, ¿no? Esto fue... a ver, quiero ver la fecha aquí del archivo. ¿Qué año fue? Dame un toque, Silvio. Me parece que fue la eliminatoria de Marcallán, ¿no? Claro, hace 4 años más o menos. Mira. Ya Rusia, entonces. 2016. Para Rusia fue, muchachos, para Rusia. No, la de Gareca, claro. Por eso. Yo me acuerdo que yo traje la tarjeta. Claro. Claro, porque tú bendigas también, claro. No, pero increíble, increíble, increíble. Se nota que Gonzalo vive en el cerro más alto de La Molina. Ahorita estoy con plata, dice, quítame mi plata, hermano. Y Oscar haciendo de su hijo, man. Qué increíble, ¿eh? mira cómo, bueno, nos atrevimos a hacerlo al aire, ¿no? Esto no estaba pauteado, no estaba programado ni planificado. Agarramos el teléfono y llamamos para saber, y mira vaya respuesta, ¿no? La federación y todo lo que se desató después. Pero aún así a la Conmebol no le importa, pues. Ya estaba Edwin, entonces. ¿Quién? ¿Tú? El gobierno sí, ya estaba como presidente. Ya estaba Edwin. Lógico, claro que estaba Edwin Oviedo. Silvio. No, el tema cuando dice de la federación, pues no, en la federación tenemos, creo que a todos, creo que les reparten sus entradas, ¿no? Y que ahí aprovechan para poder hacer estos malos negocios, ¿no? Pero bueno. La última de... Esa aquella oportunidad. La última que manda Panés, que está escuchando el programa, dice, ¿quién fue más, Edith Tapia o Renato Tapia? No, Renatito, hermano. Renatito. Y ha puesto varias, ¿ah? ¿Eh? Varias ha puesto el gordo, ¿eh? No sé qué está haciendo ahorita el gordo. ¿En qué estará, pues, ahora? No, el gordo Panés, su cabecita va a mil, hermano. Va a mil. El tipo te hace una columna, te escribe una película, te actúa. No, el gordo su cabeza va a mil. Bueno, muchachos. ¿De Carlos Panés? Claro, de tu gran amigo Carlos Panés, Alex. Ah, no, no pregunto. ¿Quién es más, el gordo Panés o el gordo Cardona? Upa, upa. Mi amigo Carlos Panés, más conocido como Peludito de las Chicas Superpoderosas. Diego. Dígame. Pero dice que Panés es talla 47, dice que el hombre. No, él ya tiene que mandar a hacer a la zapatería, ¿eh? Ya esa horma es muy grande, ¿eh, hermano? No. Igual no. Que Juan Pablito también, 47 es. ¿47 años de vida artística? No. Sumando el pie izquierdo y el pie derecho. Suma los dos, sale 47. Hay una sola cosa que calza 47, hermano. ¿Quieres? Upa. 47 milímetros. Disparó fuerte. No. Centímetros, señor. De verdad, el señor JPT anda... Le grita viento y marea que es un hombre privilegiado, aventajado y que la naturaleza ha sido muy generosa con él. Pero por el culazo que le ha dado. Claro. Silvio. Oscar. Ay. Tiene tus zapatitos de charol, Ah, los chiquititos. Para colgar en el mototaxi. Ese le queda. Su tabita. Bueno, muchachos. Su tabata. Vamos con la despedida. Nos vamos a descansar. Son las 10:42. Señor JPT, cuide su gargantita. Gracias. Así es. Hasta mañana, muchachos. Mañana puede haber novedades, puede haber una transmisión, así que estar atentos. Vamos a hacer todo el esfuerzo para conectarnos con un canal de Nicaragua, ¿ok? Ojalá se pueda y bueno, okay. Y hacemos la transmisión. Señor Diego Vázquez, muchas gracias por estar aquí. Nos ha regalado buenos chistes, buenos recuerdos y agradecemos por su presencia.
No, gracias, Oscar, encantado, gracias por la oportunidad. Sí, la verdad que hemos abierto el baúl del recuerdo. Alex también no lo conocía, pero un gusto, encantadísimo de haberte tratado con el padrino de Aladino. Encantadísimo, gracias por la oportunidad, muchachos. Y bueno, yo a la orden. Muchas gracias. Dígame. Está que me falta un vaso aquí en mi casa. No, esa anécdota, te digo, me voy para con el Bambino Veira, loco, ¿eh? Mamita, corriendo desde Jesús María hasta Surco, mamita. ¿Qué pasó? Estamos sustancias fuertes. Pero no, no, Oscar, no, no. Es otro capítulo. No, es otro capítulo. Ya. Y de ahí cuenta la anécdota con Roberano también, para la próxima. No, con Teddy Cardama. Ya. Ya, para la próxima, ya. Está bien. Perfecto, queda. Gracias, Dieguito. Un abrazo, cuídate. Listo, hermano, gracias. Señor Ale Maticorena, gracias. Nos vemos mañana. Nada, chicos, la verdad que la he pasado súper. La hemos pasado súper. Así que, bueno, ahí estamos para ver si mañana salimos nuevamente. Un abrazo a todos, chicos. Cuídense. Ale, ¿qué hora es? Ya pues, señor Valencia, vaya a dormir, por Dios, mamita. Cuatro veces ha caído en la misma broma, Maticorena. ¡Chao, Silverio! Y ya me... Chao, Oscar, cuídate, un abrazo, un día me he divertido ahí con los compañeros. Un abrazo, muchachos. Muy bien, listo, señores, nos encontramos mañana. Haremos todo lo posible para la transmisión del fútbol en Nicaragua. Hay clásico, estamos desesperados por fútbol y esperamos estar con todos ustedes en contacto a partir de las 8 de la noche. Abrazo grande, muchas gracias, muchas gracias. Somos La Tertulia, aquí encuentras fútbol, fútbol y más fútbol. Abrazo grande, chao. Crack, calidad en ropa deportiva, artículos deportivos en general, ventas al por mayor y menor, aceptamos pedidos a provincia, Divididos, polos manga cero, bermudas, shorts, chavitos, camisetas, chalecos, polos de vestir y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en la Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093 y también en el Jirón Guayaga 462. Teléfono WhatsApp 933-576945 y además entra a la www.cracksport.com. Crack, calidad en ropa deportiva.